Estamos haciendo ahora un poco la desinfección. Un poco el plan de la gestión era brindar a la ciudadanía la seguridad y la tranquilidad de que los taxis, que es un sistema de transporte como los remises, también estén dentro del marco de la desinfección y garantizar eso para la salud de los ciudadanos. Pero también teniendo en cuenta que hay mucha gente que está, digamos, ocupa la menor cantidad de tiempo posible para llegar a casa y el taxi es una vía más que viable, justamente. Exactamente, el taxi, bueno, dentro del marco de los trabajos dentro, más que nada el centro de la ciudad, que siempre es una zona conflictiva respecto al tráfico, estamos trabajando también los corredores también para darle un espacio a los taxis y remises, que es un sistema de transporte público que también estamos pregonando para que se utilice más. Entonces, también en este marco y con este problema de la pandemia, le estamos dando una solución o una búsqueda de intentar entender que la salud es importante y cuidarlo y buscar garantizar desde el municipio la desinfección de los taxis, que es importante que para las personas y los usuarios. ¿Cómo va a ser la desinfección? Bueno, la idea es utilizar unas soluciones que tenemos que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos nos facilitaron, una desinfección exterior y una desinfección interior también dentro del vehículo. Más que nada, obviamente todos sabemos, como es un transporte público, el uso tiene lugares, puntos clave, las manillas, las manijares, donde las personas, bueno, hay contacto, donde puede haber cierta transmisión. Entonces ahí es donde se está limpiando, se está buscando con una desinfección exterior e interior del vehículo. Bueno, y aparte de eso, ¿se le va a dar algún kit a los taxistas? Sí, exactamente, porque garantizando todo eso, se le está dando kit de limpieza para cada vez que ellos utilizan se utiliza el taxi, cuando se baja un cliente puedan desinfectar, tener todo ese equipamiento para garantizar todo el tiempo que esté limpio el taxi. ¿Se volverá a repetir? Sí, la idea es durante la semana, por el volumen que tenemos de taxis y remises en la ciudad, la idea es completar, digamos, acá una semana, dos semanas, completar todo la cantidad total, el volumen total de vehículos que tenemos en la ciudad con taxis y remises para garantizar en todos los puntos de la ciudad que estén desinfectados los taxis. Desde el municipio es que se garantice eso. Bueno, mira, para nosotros más que importante esto, porque esto por ahí, como es el eslogan de todo el país, vos me cuidás, yo te cuido. Bueno, la predisposición del municipio es importante también en colaborar con todo lo que sea hasta para las fumigaciones. Nosotros siempre decimos de que el tachero también está expuesto, entonces hace la necesidad de llevar diariamente los mangos a la casa, hace que también que se expongan. Bueno, esto garantiza también el servicio, que una vez que esto esté realmente así fumigado, da garantía de que los taxis también hacen una prevención de este tipo en contra del coronavirus y también, ¿por qué no?, del dengue, que bueno, también es una parte importante que nos afecta a nosotros. Bueno, se veía también algunos remises, algunos taxis con una lona en el medio para separar entre el cliente y el chofer. ¿Son medidas que fueron tomando también usted a medida que fue pasando el tiempo? Sí, mirá, acá todo lo que es para prevenir sirve. Y esto acá como va a nosotros en esta situación, que no solo a nivel provincia, país ni mundial, lo único que pretendemos nosotros es no discriminar, porque los compañeros remiseros también están en la misma situación que los peones de taxi, exponiéndose también y buscando los mangos de cada día. ¿Cómo está la actividad actualmente? No, la actividad bajó muchísimo. Te puedo garantizar que hoy, si hay un máximo de 1.200 autos, hay 200 autos nada más quedando dando vuelta a la calle. Y bueno, este también hay dos empresas, ¿no?, que prestaron el interés que realmente merecía este. Y bueno, son las dos empresas que por ahí hoy están, la demás empresa, a lo mejor el desinterés hace que por ahí también va a bajar en el llamado de ellos, porque esto da garantía al usuario, da garantía de subir una unidad que esté totalmente desinfectado, hace que el viaje por lo menos sea ameno y no tener que estar siempre a la defensiva pensando qué pasa o qué va a dejar pasar, quién subió o quién bajó.